Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas. Hoy nos acompañan en estos estudios Emma Segovia. Bienvenida, Emma. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Y también Francisco Alcalde. Fran, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Son de los primeros que participaron en las primeras emisiones hace ya unos cuantos meses. O sea, que son veteranos, veteranísimos de este programa Soldados. Y bueno, pues están aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues fíjense, de un regimiento como es el Regimiento de Ingenieros número 7, el más antiguo del Arma de Ingenieros, y de los vehículos de ingenieros, concretamente de esos vehículos tan importantes para el Arma de Ingenieros, desde los vehículos de lanzapuentes a, concretamente, a lo que serían las empujadoras o los bulldozers o el vehículo alacrán. Y en películas, pues de una película que habla también mucho de temas de mover tropas y mover cantidades de tierra, ¿no? Y de hacer fortificaciones, como es Rommel, el zorro del desierto. Así que si os parece bien, mis antiguos, porque ya son antiguos en este programa, empezamos. Cuando quieras. Vamos a ver. Bueno, me están diciendo que fueron los segundos, pero vamos, fueron la primera grabación que se hizo, estaban ellos aquí, al pie del cañón. Vamos a hablar del Regimiento de Ingenieros 7, que está en Ceuta, pero sobre todo, ¿qué es el regimiento más antiguo de ingenieros? Y bueno, que nos lo cuenten mejor ellos. Pues como bien dice José Manuel, es el regimiento más antiguo de ingenieros. Se creó el 5 de septiembre del año 1802, ¿de acuerdo? Y se creó con el nombre de Regimiento Real de Zapadores Minadores. Como curiosidad, este regimiento ha tenido 16 nombres distintos, ¿vale? O sea, ha cambiado. Ha cambiado, pero que mucho. La antigüedad del Arma de Ingenieros data del 17 de abril del año 1711. Eso me lo sé yo, porque soy de ingenieros. Ay, bueno, y pues lo tengo grabado, el 17 de abril de 1711. Antigüedad del Arma de Ingenieros. ¿Y es directo del Arma? ¿Descendiente de quién? Hombre, el descendiente de mucha gente, pero vamos, que esto desciende de la sede de Alcalá de Henares, desciende de la Academia de Bruselas, del señor Próspero de Verbún, o sea, aquellos ingenieros que lo que hacían era fortificar o contrafortificar, ¿no? Vale, y se encuentra actualmente pues en la ciudad autónoma de Ceuta. De Ceuta, pero este era el regimiento que dio base al Arma de Ingenieros, por así decir lo que ha dicho Emma. Sí, sí. Yo es que me he quedado para que lo cuenten ellos porque no soy imparcial, me tiran mucho los ingenieros. Bueno, tampoco pero pasa bueno, nada. Me gustan todas las armas, para que quede claro. Fran, bueno, yo también soy de ingenieros. Bueno, ya, entonces. Si vamos a presumir, presumamos pues todos. Venga, somos los de ingenieros y sí, a, bueno, mucha honra, ¿no? A mucha honra. Sus inicios fueron en Alcalá de Henares. Sí, luego se trasladó a Ceuta. Allí recibió la corbata laureada de San Fernando, San Fernando, patrón de ingenieros, santo y militar. El santo rey Fernando, nos guía y nos protege, dice el himno. Y fue debido a su participación en la Segunda Guerra Carlista, sobre 1847. Es una de las condecoraciones que la reina Isabel II en el 1850 es de las máximas condecoraciones que da. Sí que es verdad, como comentabas, Elma, que ha recibido muchos nombres. Quiero recordar que en 1904 se le llamó Regimiento Mixto de Ingenieros, en el 4. Luego allá en el 11 pasó a ser la Comandancia de Ingenieros de Ceuta. Claro, ya dependiendo de la Comandancia Militar de Ceuta. Y luego ya pasó a los orígenes de ahora, el Regimiento de Ingenieros número 7, que se mantiene en Ceuta, de la que depende lo que es todo su trabajo y todo lo que es sus acciones. Quiero también destacar que para no ser un regimiento de la fuerza, ojo, todo el trabajo que desarrollan en misiones, en maniobras, el trabajo que desarrollan esas unidades que están detrás. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, el lema de los ingenieros, ese con fortaleza, lealtad y valor. Trabajo, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, sí. Y bueno, es una unidad súper condecorada. Sí, es una unidad que tiene dos cruces laureadas de San Fernando. Sí, sí. Tiene también una cruz laureada de carácter colectivo. Y luego también tiene dos medallas al mérito colectivas.
Muy bien. Ahí está. Ahí está, menos mal que Fran no es de ingenieros. Todos somos de ingenieros en el programa de hoy, ¿verdad, Emma? Hasta yo fui. Hasta así. Que... Todos somos de ingenieros hoy. No lo sabía, yo no sé. Lo sabía. No lo sabía. No. Pues dicho esto y este semblante y este reconocimiento y nuestro orgullo por este regimiento de ingenieros, pues vamos a hablar de los vehículos que emplean los ingenieros, si os parece. Uh-huh. Vamos allá. Bueno, pues aquí andamos y ahora vamos a hablar de los vehículos de unidades de ingenieros, ¿no? Y claro, ¿por qué necesitan vehículos las unidades de ingenieros? Igual que las unidades de infantería o de artillería, de caballería, pues en caso de ingenieros, porque tienen unas misiones que son la movilidad, la contramovilidad e incluso la castametación, que es la construcción de campamentos. Si tenemos que hacer un campamento y hay que alisar un terreno, hace falta un vehículo que nos haya en el terreno, que nos lo apisone, que nos haga las zanjas. Si tenemos que vadear un río, necesitamos un vehículo que nos haga un primer paso de circunstancias. Necesitamos un vehículo lanzapuentes, es decir, necesitamos muchos vehículos. Pero de todos ellos, hoy vamos a hablar de un vehículo que es, bueno, digamos que el nombre es el Alacrán, ese es el nombre, y en realidad es un vehículo que va a facilitar el paso, el movimiento de tierras, el empuje, quitar minas, en fin. Nos van a contar un poco ellos. Bueno, os lo cuento. Cuéntanos, yo. A ver, este vehículo... El Alacrán, ¿no? El Alacrán. Está formado o está hecho, es un carro de combate, ¿vale? Pero ¿qué es lo que se hizo? Pues se quitó la pieza principal, la torreta, ¿no? la torreta, el arma principal, sí. Y fue sustituida por una excavadora con una... ¿Empujadora o un...? No, la empujadora la tiene en la parte delantera, ¿vale? Lo que tiene es un brazo articulado, ¿vale? Ah, fue sí, sustituida el arma principal por una excavadora, ¿vale? Con ese brazo articulado. La pala empujadora se coloca en la parte de delante, que además tiene un ancho aproximadamente de unos 4 metros, y de profundidad hacia abajo de 0,8 metros. O sea que el trabajo que realiza y la fuerza... Puede hacer un camino, puede hacer un pozo de tirador, puede mover tierras en poco espacio, ¿no?, de tiempo. Y además esa pala empujadora puede ser sustituida también por rodillos, con relativa facilidad. Que rodillos me permitirían apisonar o quitar minas. Levantamiento de minas, ¿no? Vale. Sí que es verdad que también hay que decir que cuando se hizo esa sustitución del arma principal, lo que fue el motor, lo que fue parte del chasis, fue sustituido por piezas que tenían mayor potencia. ¿De acuerdo? Porque realmente la excavadora y la fuerza que realiza... O sea, que el motor se tuvo que cambiar. Se tuvo que sustituir. Para darle, ¿vale?, más potencia. Sí, no solamente con la pala. Muy bien. En la parte de atrás lleva un cabestrante. Exactamente. Sí, un cabestrante que tiene una capacidad de 25 toneladas. O sea que eso... Está muy bien. No obstante, incluso podríamos pasar a 50 toneladas con unos acoples a las poleas. Por lo cual, ojo, la capacidad... Para remolcar otro vehículo o varios vehículos incluso. ¿No? Luego también, adicionalmente, la excavadora mecánica del Alacrán cuenta con un margen de giro de 360 grados. Tiene una capacidad de... O sea, que esa torreta gira 360 300, tiene, ¿no?, una capacidad de excavación de hacer una zanja de 7,2 metros aproximadamente. Estamos fijando ahí que lo que es el chasis es un carro de combate. Sí, idéntico. Sí, exactamente igual. Idéntico. Lo que pasa es que lo cambia es la parte de arriba, que es la que se ha transformado, y bueno, y el motor que no vemos, claro. Claro, la zanja, pues bueno, hablamos de una longitud de 7,2 metros, con una capacidad, con una profundidad que llega a los 2,65 metros. Luego también es verdad que lo que es la pala propiamente tiene una capacidad de 430 litros. E incluso podría levantar tranquilamente una carga de hasta 7 toneladas. Joder. Ojo la pieza. Si hace falta esa pala, lo que es la pieza articulada, se podría cambiar y meter cualquier otro sistema de perforación o de corte. Puede hacer un hoyo o un agujero, claro, vertical. Y luego no deja de ser una pieza de guerra. También tiene su defensa, que es una ametralladura, una 1270. De 1270 para protección... De esas tres personas, porque realmente lo manejan entre tres personas, manejan todo ello. Es un vehículo que en estos momentos creo que es el vehículo estrella del arma de ingenieros. Sí, con todo el que va a llegar ahora dentro de poco, está llegando ya el Castor, ¿no? Que es otro, sí, ahora, pero bueno, vamos a dejar que llegue. y lo probaremos. Está llegando, está llegando. Bueno, pues yo creo que es una buena sinopsis para la CRAN, ¿no? O sea, sí. Que un buen vehículo de ingenieros para cumplir esas misiones de movilidad, de contramovilidad y ayuda a la construcción de campamentos, a castametación.
Pues nos vamos al cine, si queréis. Perfecto. Nos vamos con el Regimiento 7, con el Alacrán. Entonces al cine, venga, vamos al cine. Sí, sí. Eso en España, ¿no? Sí. Bueno, pues hablamos de una película que cuando menos le va a causar extrañeza. Rommel, el zorro del desierto, película del año 1951, claro. Luego hablaremos de lo que significa una película del año 51 sobre un general alemán cuando acaban de perder la guerra los alemanes y hecha por una productora norteamericana, ¿no? Blanco y negro. Pero sobre todo, antes de hablar de la película, habría que hablar qué pasó ese año 51, ¿no? Pues en el 51 yo no había nacido. Y en el mundo, el 15 de febrero, pues bueno, se inaugura la conferencia en París sobre la formación de los ejércitos europeos. Es el comienzo, ¿no?, de ese planteamiento europeo sobre tener un ejército común. Y el 26 de octubre, en el Reino Unido, pues bueno, Winston Churchill vuelve otra vez a tener su segundo mandato, o sea, como que, primer ministro. O sea, que vuelve a ser reelegido. Vuelve. Después de la Segunda Guerra Mundial, porque nada más acabar, perdió. Exacto. ¿Y en España? Pues el 6 de mayo finaliza el primer congreso de Academias de las Lenguas, ¿vale? De la lengua española. O sea que... Y que había sido iniciado el 23 de abril con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Vale? O sea que para la lengua española son unas fechas... Se empieza a impulsar el castellano como lengua, sí, fuera de España. Eso es. Bueno, pues volviendo al argumento, a lo que es la película Rommel, el zorro del desierto, decir que reconstruye parte de la vida del legendario general alemán, ¿no? Legendario porque fue tanto leyenda, tanto en su propio ejército como en el ejército contrario, ¿no? El ejército enemigo, ¿no? ¿Qué podríamos comentar de este argumento de esta película? Hombre, yo me quedo concretamente con la figura de Rommel. Rommel ya tiene el apodo del zorro del desierto, venerado y temido, venerados por unos y temidos por otro. Quiere ser una película biográfica, aunque ¿dónde está la diferencia entre el rigor y lo que es la propia fantasía, ¿no? Es una película de acción, Vamos a ver, hablando de lo que dice Fran de acción, ¿cómo empieza la película con un submarino, un comando? Y bueno, ahora comentamos ese comando cómo actúa, ¿vale? ¿La vemos? Venga. Estamos en 1941, un mes antes de la entrada de Japón en la guerra. A las 11 de una noche de noviembre, un submarino británico salía a la superficie en el Mediterráneo, frente a las costas de Libia, en África del Norte, detrás de las líneas alemanas. ¿Estás seguro de que verán la luz? Deben verla. Ahí está. ¿Qué dice? Que todo está dispuesto. Contesta que desembarcamos. Vamos. Bien, estamos viendo esta secuencia como una operación que se produce, como ha dicho el relator en esa voz en off, en noviembre de 1941, en las costas de Libia. ¿Por qué ha dicho esto? Ya ha dicho un mes antes del ataque japonés a Pearl Harbor, porque es el ataque que marca un cambio en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, Rommel, que esta película cuenta la historia de Rommel desde que llega a África prácticamente, Rommel es un hombre que ya es muy temido por los aliados. Entonces deciden, empieza la película con un hecho histórico, y es que los británicos prepararon un comando para matarle, para asesinarlo, porque consideraban que si quitaban la cabeza visible, pues el ejército se quedaría más descompuesto, ¿no? Y es lo que estamos viendo, como en ese cine del año 41, del año 51, perdón, nos muestra una operación en la que han desembarcado ahí en el submarino y van a lo que es el cuartel general en el norte de África, del Africa Corps, que era la unidad que mandaba Rommel, con la idea de eliminarlo. Lógicamente, pues bueno, pues ese cine del año 51, los alemanes son los malos,
los británicos son los buenos, y vemos como ya era una obsesión para los aliados que no creciera mucho la leyenda. Luego veremos otra imagen muy curiosa de una secuencia de cómo la leyenda la tienen que frenar porque es casi más popular Rommel que sus propios generales, ¿no? Ya. Y eso no lo lleva bien el mando. Pues en ese caso el mando británico no lo llevaba muy bien, porque claro, si sus propios generales tienen menos prestigio que los generales enemigos, pues tienen un problema, ¿no? Bueno, aquí vemos ese cine pues de cartón piedra, esas garitas de soldados. Pero bueno, que el mérito quizás sea que es una película sobre un teórico enemigo 5 años después o 6 años después de que acabe la guerra, ¿no? Sí. Entonces, y cómo pues la atacan pues de una manera, no digo rudimentaria, pero sí con bombas de mano muy sencillitas, muy básicas, que sí. Lógicamente hoy en día pues sí. No sería así, pero bueno, ese cine lo aguantaba esto, ¿no? Sí. Lo aguantaba. El blanco y negro, pues también el blanco y negro vemos que es unas escenas de lucha teóricamente por la noche y hay una iluminación excelente, ¿no? O sea que todo se valía, pero es el hilo conductor de la película para contarnos que Rommel es alguien muy importante y ya nos va a contar después por qué era tan importante, por qué ejercía el liderazgo. Y de eso, bueno, pues es un poco lo que va esta película. Uh-huh. Que habéis destacado concretamente tú, Fran, lo de las posibilidades de contar la biografía, ¿no?, de este militar. Sí, en un principio se basaba la película un poco en intentar hacer la biografía, pero claro, se toma unas licencias importantes en base a la novela homónima. Sí, que la novela sale, nos habla de un protagonista, ¿no?, que es un teniente con el de artillería, ¿no? Exacto. Que cae prisionero, ¿no? Al principio, sí, vamos a ver la secuencia. A ver, ¿cuál dices? Sí. Caballeros, la siguiente orden del general Auchinleck es para todos los comandantes y jefes de las fuerzas del cercano oriente. Existe el grave riesgo de que nuestro amigo Rommel se convierta en una especie de mago o brujo para nuestras tropas, que ya están hablando demasiado de él. No se trata de ningún superhombre, aunque sea indudablemente muy enérgico y capaz. Incluso si fuese un superhombre, seguiría siendo poco deseable que nuestras tropas le atribuyeran un poder sobrenatural. Quiero que se esfuercen por todos los medios posibles en convencer a sus hombres de que Rommel no es más que un general alemán como tantos otros. Cerciórense de que esta orden se lleva inmediatamente a efecto y hagan comprender a todos los mandos que desde un punto de vista psicológico se trata de un asunto de la mayor importancia. Firmado, General Auchinleck, comandante en jefe de las fuerzas del cercano oriente. Este es el desierto norteafricano el 19 de junio de 1942 y estos soldados británicos hechos prisioneros la noche anterior por unidades del Africa Corps alemán. ¡Vamos! ¡Salga de ahí! ¡Reúnase con los otros prisioneros! ¿Quién es el oficial de mayor grado? Yo, seguramente. Venga conmigo. ¿Cuál es su grado? Teniente coronel. Teniente coronel, quiero que vaya con estos dos oficiales bajo bandera de parlamento y diga a esa batería que cese el fuego. Están matando a sus propios hombres. Lo siento, no puedo hacerlo. Yo no le pregunto si puede o no. Le he dado una orden. Venga, átelo ese fusil. Oiga, mayor, soy un prisionero de guerra. No puede usted darme tal orden. Me consta tan bien como a mí. No voy a discutir ese punto con usted. O hace lo que le he ordenado, ya buscaremos el modo de obligarle. ¿Irá usted o no? ¡Mayor! ¡Mayor! ¿Qué ocurre?
Dice el mariscal que tiene usted razón. El mariscal. De modo que este era Rommel. Erwin Johannes Eugen Rommel, comandante en jefe del ejército alemán en África y el militar más famoso después de la Primera Guerra Mundial. Ya era legendario en el desierto. Un zorro que hacía correr a sus cazadores hora adelante, hora hacia atrás, tan pronto perseguido como perseguidor. Y sus pintas y añagazas habían sido celebradas incluso por nuestros soldados, lo cual no es un estado de opinión deseable frente al enemigo en tiempo de guerra. A pesar de todo esto, era desde luego mi enemigo, no solamente el enemigo de mi país y del ejército en el que yo servía, sino de mi modo de entender la vida. Y no me refiero a la democracia tal como la concebimos los hombres libres, sino a la misma civilización. Me llamo Desmond Young. En la fecha en que fui hecho prisionero, era teniente coronel del ejército bueno, de la India. Bueno, Desmond Young, este actor, este protagonista, nos cuenta que era teniente coronel de artillería, que queda prisionero y que conoce por un gesto caballeroso a Rommel, cuando precisamente a ese mayor, que otra vez mal doblaje, ese comandante le ha intentado que diga que su artillería cambie su tiro. Y dice, no, eso yo no me lo puedo ordenar, ¿no? Y luego este hombre se queda tan impresionado de la caballerosidad de Rommel que decide, y del mito que produce Rommel, que decide después de la guerra rastrear un poco la historia y recomponer qué ha sido de este héroe militar alemán, ¿no? Y de eso va esta película. Fíjense que hemos puesto una secuencia que es muy importante, que es como precisamente trata a los prisioneros con una caballerosidad quizás casi a extinguir, ¿no? Y como calificó, fue una guerra sin odio la que se produjo en África, ¿no? Entre ingleses, italianos y alemanes. Además es curioso que es la primera vez que el país realiza una película biográfica de un general enemigo. De enemigo. Cuando primeramente no lo ha hecho con los suyos. Y a los pocos años de haber ganado la guerra. Sin embargo, realzan, ¿no? Realzan a este general. Y encima son actores británicos, porque James Mason es un actor británico, o sea que es que, por eso digo, aquí pasa algo que nos hemos perdido, porque no, claro, primero es norteamericana, eso sí, claro. Es americana, no es británica. Hombre, a mí me gustaría destacar el conflicto interior que tiene James Mason, bueno, Rommel, vamos a hablar, interior que tiene entre la lealtad al Führer o la lealtad a la patria. Sí. Él es leal. Total, disciplinado, leal, bueno, es un caballero, como has comentado. Y su lealtad es al Führer. Pero, hombre, el Afrika Korps lo dejan tirado. Un mes antes de su derrota, ya cerca de Turquía, lo trasladan al frente atlántico para que domine lo que es, para que lleve la defensa atlántica. No le gustan las defensas que ve. Le da igual su opinión. Sigue siendo leal al Führer. Su gente de alrededor le dice, cuidado donde nos estamos metiendo, que el problema es el Führer. Y esto está acabado. No se lo cree. No se lo cree que si no se va a hablar con Hitler, sí. Ojo, que habría que tener mucha valentía, digámoslo así, para esos momentos. Sí, pero él es un hombre que tiene un prestigio militar muy 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 elevado. Sí. Pero bueno, la película también aquí yo creo que tiene un poquito de maniqueo. Va buscando decirnos que Rommel casi llegó a enfrentar a Hitler, ¿no? O a participar. Participar. O a participar, sí, y que le dieron una salida honrosa. Sí. A él. Bueno, yo me quedaría con la parte militar de Rommel. Sí, pero ahí fue donde se dio cuenta, cuando ya oyó hablar a Hitler y vio la realidad. La locura. Se dio cuenta cuando su lealtad tenía que cambiar. Y tenía que dejar a Hitler y hacer lealtad por la patria. ¿Qué implicó? Pues participar. En una conjura. En la conjura del atentado a Hitler. O estar ahí cercano, ahí en la misma lista. Yo creo que sí, que dio su visto bueno a ese hecho concreto. Yo creo que estaba... Creo. Tampoco se ve claramente, ¿no? No, pero bueno, yo creo que la película del año 51 nos retrata, desde mi punto de vista, sí. Nos retrata, porque el mundo del cine es un mundo libre, cada uno podemos tener interpretar. Una visión, interpretar. Yo interpreto que nos muestra desde el primer fotograma que Rommel no es un general más, que es un general que tiene tanto prestigio que se monta una operación para asesinarlo, que tiene tanto prestigio como que los propios británicos tienen que dar a sus tropas órdenes claras de que no se ensalce la figura del enemigo, perdón, y luego que se muestra cómo se comportó en el desierto. O sea, el zorro del desierto es porque
combina artillería antitanque, la convierte en antiaérea o viceversa, combina movimientos de añaganza, es decir, toda una serie de tácticas militares. Y es que es un líder nato. Y luego es un líder porque es un hombre muy austero, un hombre que está ahí delante, que a veces la escena nos muestra que se come un bocadillo como otro más. Es decir, y luego tiene esa capacidad de gestión. Y bueno, en la zona de la historia está una retirada del paso Caserín, que prácticamente se queda sin carros, pero no es aniquilado. O sea, con poco sabe hacer mucho. Y luego está lo que dice Frank, que es la parte política. Sí. La parte política. Uf, que él... Tramado ahí hay, ¿verdad? Porque hay unas decisiones estratégicas, como lo ha dicho Frank, para proteger lo que es la cornisa atlántica, que está en manos alemanes, y lo que él o sus superiores le dicen no es lo que se hace después. Entonces ahí surge la playa, el conflicto que dices tú. Y el final, bueno, el final. Y luego el final, que bueno... Esa que te dicen, ¿qué quieres? ¿A tu familia o tú? Cuidado, ¿eh? Majestuoso. Mm. Sale la figura del hijo, ese Manfred Rommel, que era cabo de artillería, y sale además que luego este hombre fue alcalde de Stuttgart en los años 90. O sea que realmente que la figura de Rommel es una figura histórica. Sí, ha traspasado lo que es el concepto de vergüenza nacional que tienen los alemanes por la Segunda Guerra Mundial, porque quedó claro que él era un militar. Sí. No era ni las SS, ni era paramilitar, no, era un militar. Y bueno, pues probablemente se enfrentaría a Hitler y le dieron esa salida, ¿no? A mí lo que me parece increíble lo que decía Emma, que una película, 5 años después de la guerra, se haga no sobre el general MacArthur o Eisenhower o Montgomery, si se hace sobre Rommel. ¿Un homenaje o qué? Casi se podría decir. Sí, a la larga realzan los valores militares. Honor, todo. Lealtad, toda. Disciplina, toda. El deber, todo. Deber, todo. Todo. Sí, qué bonito. Pues esta es la conclusión de la película, y como esto es tiempo real, pues tenemos que despedir. Francisco Alcalde, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y Emma Segovia, muchas gracias. A ti, José Manuel. Y a todos ustedes, soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas.